amigas y amigos de YouTube. Este es un vídeo que os va a resultar muy interesante y que está la gente muy interesada en él, y es cómo planchar el cuero. ¿A que no sabíais que se podía planchar? Yo tampoco, hasta que lo descubrí hace años. Así es que vamos al taller y os enseño cómo lo plancho yo. ¡Vámonos! Mirad, amigas y amigos de YouTube, voy a planchar cuero. He acortado la manga de esta cazadora de cuero y ahora, pues bueno, voy a plancharlo. Entonces, para planchar el cuero se utiliza un trozo de forro. No vale ni una tela de algodón ni otro tejido, es forro. Forro de este normal o forro de raso, tiene que ser con forro. Entonces, mirad. Ah, y sin vapor. Algo muy importante. Sin vapor, solamente con el calor de la plancha. Entonces, mirad aquí. Yo ahora voy a planchar la costura abierta, ¿veis? Pongo el trocito de forro encima y se pone el forro para evitar que la plancha esté en contacto directo con el cuero. ¿Veis qué bien queda? Ahora le daré la vuelta a la manga, pero antes voy a planchar toda la costura. Aquí aprovecho ya el forro de la manga. Mirad, ya he dado la vuelta a la manga del derecho, entonces otra vez el trocito de forro. Que veis que el forro es muy fino porque los hay un poquito más fuertes, más gruesos, más finos. Pues mirad, yo en este caso, como le veo que es muy fino, ya que voy a planchar por el derecho, le voy a poner doble. Le he doblado y así con pasadas rápidas. ¿Veis? No dejéis la plancha ahí, que se estropeáis la piel. Aquí como la manga es muy estrecha, pues es un poquito más difícil, pero bueno, se consigue. Si usáis un trozo de forro más amplio, más grande, pues mejor. Ahora lleva aquí esta costura, que es más gruesa, pues lo mismo. ¿Veis cómo queda con pasadas rápidas? No hay que estirar la piel, que si no se deforma. ¿Veis cómo queda planchada? Como cualquier costura de fábrica. ¿Veis? Esta viene de fábrica. Si hace falta, pues se plancha un poquito más. Yo ahora, cuando termine de coserlo por aquí, le daré otro poquito más de plancha. Bueno, pues ya habéis aprendido cómo se plancha el cuero. El cuero, lo que es el ante, la parte interior de la piel, y que muchas veces está por fuera, no, solamente lo que es el cuero. ¿Qué tal? Ya sabéis cómo planchar esas prendas de cuero que están arrugaditas. Así es que le dais a me gusta, compartirlo en las redes sociales con vuestros amigos y recordad una cosa muy importante: la costura está de moda y siempre lo estará. ¡Hasta luego!